¿Qué tal? De nuevo aquí, en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, en esta primera sesión después del paréntesis de Navidad y de Año Nuevo. Una primera sesión que comenzó con un sentido homenaje por las víctimas del ataque, del sangriento ataque contra el semanario Charlie Hebdo. Un ataque contra la libertad de expresión, contra uno de los pilares fundamentales de nuestra civilización, de la democracia. Un ataque que todos condenamos y que no vamos a tolerar. No hay que dar ni un solo paso atrás ante los intolerantes, ante los bárbaros, ante aquellos que quieren minar nuestra civilización. Y eso quedó claro aquí, en el Parlamento Europeo. Esperemos que toda Europa tome nota de esto y continúe apostando por los valores fundamentales de nuestra civilización. Y se han hablado de varias cosas en esta sesión parlamentaria, algunas de ellas muy interesantes, algunas para nosotros muy decepcionantes y otras muy ilusionantes. Voy a coger una de cada lado. Por un lado, se ha autorizado aquí en el Parlamento a que cada país sea soberano para permitir o no el uso de transgénicos, de organismos genéticamente modificados en la agricultura, por ejemplo. Se ha dicho que eso le da más autonomía a los países, más soberanía nacional. En el fondo, eso ha sido una retirada. Europa no tendrá una postura común respecto a los transgénicos, no tendrá una fuerza global de todos los países, sino que las grandes multinacionales se enfrentarán a países divididos, a estados divididos, y tendrán mucha más fuerza para negociar. No era eso lo que nuestro grupo quería, el grupo Verdes ALE, no era eso por lo que hemos luchado. Queremos una política común de transgénicos muy clara que impida su uso en aquello en lo que pueda ser peligroso y en aquello en lo que pueda ser beneficioso, como la investigación, se permita. Pero a partir de ahora cada país deberá enfrentarse en solitario y ya sabemos que la división lo que genera generalmente son derrotas. No estamos nada contentos, por tanto, con esta decisión. Pero sí estamos contentos porque la petición que hizo nuestro grupo, los Verdes ALE, nuestro grupo, que es el que más ha trabajado, para que se abriera una comisión de investigación por el caso LuxLeaks, recordad aquel caso en Luxemburgo, donde bajo la presidencia de Jean-Claude Juncker, que va a ser presidente de la Comisión Europea, muchas empresas europeas estaban allí ubicadas para no pagar impuestos. Pedimos que se abriera una comisión de investigación. Había que conseguir más de 180 firmas de los diputados del Parlamento y ya tenemos 190. Ayer se consiguieron de diferentes grupos, incluso cuando ha habido presiones por parte del Grupo Popular y del Grupo Socialista para que sus diputados no firmaran, firmaron. Y hoy mismo, de aquí un rato, la conferencia de presidentes, que es la reunión de los presidentes de los grupos parlamentarios de aquí, en el Parlamento Europeo, decidirá si esa petición sigue adelante. Esperemos que siga. No os puedo decir si sigue o no, porque aún no se ha aprobado, mirando en prensa. Esperemos que siga, porque si no, ¿cómo explicamos a la ciudadanía que no vamos a investigar eso? ¿Cómo explicamos a la ciudadanía que mientras se aplicaban políticas de austeridad durísimas contra la gente, contra aquellos que menos tienen, había empresas que se llegaron a ahorrar, entre todas, se calcula que hasta 1 billón de euros estábamos pidiendo a la gente que no viviera por encima de sus posibilidades, con ese eufemismo para decir que se apretara el cinturón, incluso hasta perder la casa o en otros casos algunas cosas peores, y en cambio permitíamos que las empresas estuvieran evadiendo ese dinero que era fundamental para mantener el estado del bienestar. Hemos conseguido movilizar al Parlamento, a todos los grupos, socialista, liberal, etc. Tenemos 190 firmas, era el más del mínimo exigido, y ahora mismo se está debatiendo si esa comisión sigue adelante. Por ética, por moral, por necesidad, por responsabilidad, esperemos que finalmente los presidentes de los grupos acuerden que sí y que el Parlamento lleve adelante esa investigación y que además tome medidas y que oriente hacia esa nueva política fiscal que Europa necesita y que prohíba para siempre los paraísos fiscales que existen dentro de nuestra comunidad europea. Esos paraísos fiscales que son una competencia desleal entre los propios países y que lo que hacen es dividir, fragmentar Europa y hacer que muchísimo dinero que podría dedicarse a causas sociales se pierda. Esperemos que siga adelante, os tendremos informados aquí.